Para hoy es somos seres tripartitos. Dios es un Dios trino, es decir, son tres personas y un solo Dios. Aquí tenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como tales, nos creó también a nosotros como seres tripartitos. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Veamos, 1 Tesalonicenses 5:23 nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con esto en mente, veamos qué pasó en la creación del hombre. Génesis 2:7 nos dice: entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí podemos ver las tres áreas muy bien diferenciadas. Cuerpo: formó al hombre del polvo de la tierra. Espíritu: sopló en su nariz aliento de vida, alma, y fue el hombre un ser viviente. Dios no creó al hombre como un autómata. Él no quería que éste obedeciera por obligación, sino más bien que lo hiciera por lo que Dios es en esencia: un Dios bueno, compasivo, piadoso, misericordioso, amoroso, lleno de afecto y ternura por sus hijos amados. Y es así como el Señor le da al hombre libertad absoluta. Esto es libre albedrío. Y en el Edén, el que gobernaba era el espíritu de ese hombre por sobre su alma y su cuerpo. Y así podemos decir que en principio el espíritu del hombre era noble y todo su ser, alma y cuerpo, estaban sujetos a él. Vemos que el espíritu de Adán era la parte dominante en su vida, tanto el gobierno como el señorío que ejercía sobre la tierra y todo lo que en ella estaba era dirigido por su espíritu. El alma y el cuerpo eran los canales de ese espíritu y así ejercía la voluntad de Dios. A esta altura debemos decir que el espíritu del hombre y el Espíritu Santo trabajaban mancomunados. Eran algo así como un solo espíritu, pero cuando Adán y Eva pecaron, el espíritu humano perdió su autoridad y dominio sobre el alma y el cuerpo. Santiago 2:26 nos dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto. Dios le había dicho al hombre en Génesis 2:17: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí vemos el cumplimiento de la sentencia de Dios sobre el hombre, quien murió espiritualmente en ese mismo instante. Nosotros ya sabemos que muerte quiere decir separación, y ni bien el hombre desobedeció, se produjo la separación del Espíritu Santo respecto del espíritu humano. Y uno puede preguntarse: ¿y mientras tanto qué es lo que estaba haciendo Satanás? Pues bien, veamos cómo Satanás envolvió a Eva con su astucia y lo hizo en tres dimensiones. Una, cuerpo, necesidad de comer. Dos, alma, si comes se abrirán tus ojos y conocerás el bien y el mal y serás como Dios. Tres, espíritu. Al caer Eva trastocó su espíritu. Vemos que el intelecto, es decir, el alma, fue la causa de la caída y Eva atinó a decir: la serpiente me engañó. La pregunta es: ¿qué hacía Adán mientras tanto? Él veía cómo la serpiente seducía a Eva y nada hizo. Sabiendo que su esposa tenía confusión en su mente, no intervino, no la defendió, no se hizo cargo de la situación. Es por eso que afirmamos con claridad que Adán no fue engañado. En Adán no hubo confusión. Es más, trató de desligarse de la situación esgrimiendo como defensa: la mujer me dio del árbol y yo comí. Adán no fue engañado. Adán pecó deliberadamente. Con este panorama
vemos cómo trabaja Satanás. En Eva tocó su mente, es decir, su intelecto. En Adán tocó sus emociones. Satanás utiliza las cosas de la carne para atraer nuestra alma al pecado y una vez que caímos, el espíritu del hombre queda sumido en la más absoluta oscuridad. Recordemos, hay separación con el Espíritu Santo, que es el que trae luz a todo nuestro ser. Vemos que la estrategia de Satanás es ir de afuera hacia adentro. Él comienza con el cuerpo o aparece por el lado de la mente o las emociones, es decir, el alma. Y es así como se apodera de nuestra voluntad. A esta altura nosotros ya sabemos cómo actúa Dios y que va desde adentro hacia afuera. Los cambios son internos y luego muestran sus frutos en el exterior. Para ir finalizando, nosotros sabemos y debemos, ¿sí?, tener en cuenta que todo es nuestra elección. Adán pudo haber elegido comer del árbol de la vida y sin embargo comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. La fruta de este árbol elevó el alma del hombre suprimiendo en las tinieblas al espíritu de ese mismo hombre. A esta altura nosotros sabemos que es mediante el espíritu que tenemos conciencia de la presencia de Dios en nuestra vida. Nuestro espíritu concatenado con el Espíritu Santo nos dan el conocimiento del mundo espiritual, ya que Dios es espíritu. Y como dijimos, todo es nuestra elección, ya que ni cuanto diablo haya en el infierno o fuera de él, pueden hacer algo en nosotros sin antes haber obtenido nuestro consentimiento. Por otro lado, tampoco Dios llevará nada a cabo en nosotros sin nuestra colaboración activa. Así que, hermano, te animo a acercarte a Dios en espíritu y en verdad, ya que es así como Él quiere que nos acerquemos a su presencia. Y de esta forma obtendremos todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. Dios te bendice. Amén.